Interrumpimos la programación para dar una sensible noticia. Tenemos el penoso deber de informar a la población sobre el fallecimiento de quien en vida fuera el reverendo padre Luis Espinal Campos. Versiones extraoficiales informan que Espinal presenta signos de haber sido torturado. Miembros de la iglesia han acusado a oficiales de alto rango militar de haber secuestrado, torturado y asesinado a Espinal debido a su investigación en la participación de dichos oficiales en actividades conspirativas. Asimismo, se informa de la desaparición de algunos dirigentes universitarios y sindicales. Seguiremos informando sin descanso todas las atrocidades cometidas. Escúchenlo, por aquellos que atentan contra la democracia. ¿Han escuchado, carajitos? Los están buscando. Soldado, pare el micro, quiero vaciar la verga. ¡Mi cabo! ¡Se está escapando! ¡Dame mierda! ¡Te he puesto al suelo, carajo! ¡Levántese, mierdas! ¡Hijos de puta! ¡Curá! ¡Curá, subí! Y ustedes, bajen del micro y súbanlo a este mierda. Y los custodian. Pues mucho trabajo. ¡Vamos, carajo! No puedo más. Vamos, aún están cerca. No quiero. ¿Ya qué importa? Ya nada importa. ¿Para qué seguir? Vamos. Ya, si joden, métanles bala. Cabo, usted bueno. Y el soldado Pari, vengan conmigo. No tenemos que dejar que esos subversivos de mierda escapen. Eso no puede llegar a oídos de la prensa. Entendido. Órdenes, señor. Vamos, Agustín, no te rindas. ¿Dónde iremos? No vamos a poder escapar. Conozco una comunidad cerca. Ellos podrán ayudarnos. ¿Dónde carajo se meterían estos cojudos? ¡Capitán!
¡Encontrar su dueller! ¡Capitán! ¿Qué pasó? La hirieron. Déjame ver. Siento agua. Lo siento mucho, Agustín. ¿Sentirlo? ¡Eso es tu culpa! Por seguir tus ideales de mierda estamos aquí. ¡Ella cree en ti y en tus boludeces! Todos sabíamos en lo que nos metíamos. Es por un bien mayor. Fernando hubiera querido que sigamos la lucha por los derechos del pueblo. ¡Pueblo! ¡Por tu pueblo estamos aquí! ¡Por tratar de ayudar a esa gente! ¡A esos indios! ¡Ellos tienen los mismos derechos que nosotros! ¡Vamos! ¿A dónde? ¿Crees que esa gente nos va a ayudar? ¡Esos milicos nos van a cagar! ¡La comunidad no lo va a permitir! ¡Cuál comunidad! ¡Esos indios de mierda no nos van a ayudar! ¡No hables más de ellos! ¿Qué? ¡Te duele porque te crió una familia de indios, ¿verdad? ¡Vámonos! ¡Respóndeme! 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 Espere, por favor, ayúdeme. Tengo mucho frío. Por favor, présteme ropa. Por favor, lléveme al pueblo más cercano. Yo haré que le paguen. Yo haré que le paguen muy bien. ¿Tus ovejas? Yo te ayudo a encontrarlas. Si me llevas al pueblo más cercano, por favor. Abuela, abuela, abuelita, abuela,
Lléveme al pueblo más cercano, por favor. No vamos a encontrar sus ovejas. ¡Abuela! ¡Señora! ¡Señora! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Abuelita! ¡Señora! ¡Alguien! ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! ¡Alto! ¡Alto ahí, carajitos! ¡Arrodíense! Ahora van a saber quién soy yo, carajo. ¿Vos no piensas arrodillarte? ¡No! ¡Ahora vas a aprender, subversivo de mierda! ¡Métanles bala en las piernas! ¡Que sufran antes de despacharlos! Señor, ¿y si nos divertimos con esta? Realmente no la debe. ¡No! ¡Dispárenle! ¡Ahora! ¡No se pase! ¡Sarayón, escapatiza! ¡Ah! Por tu pueblo estamos en esto. ¿Han perdido tus ovejas? ¡Basta! Quiero ayudar a encontrarlas. ¡Basta! Nosotros sabíamos en lo que nos metíamos. ¡Basta! La comunidad no lo permitió. Ya nada importa. ¿Para qué seguir? Lo siento mucho, Agustín. Ya creí en ti. Yo creí en ti. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, 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 vaya!